que vivir una realidad, no se va a cerrar Cargato. La conclusión que tenemos, no se va a cerrar este año. Y que no se cierra no por culpa del señor Carrillo, el director. No se cierra porque el señor contratista, el mejor tiempo, que fue el verano, lo perdió. Entonces, en ese orden de ideas, pues, a este ritmo que están las lluvias hoy y lo que se espera, según el IDEAN, es La Niña, imposible. Fue muy claro el señor director Carrillo, en donde pues nos tuvo en cuenta las peticiones nuestras en materia de horas máquinas, en los giros del fondo para atender la emergencia a nosotros, y toda la asesoría que tengan que llevar todos los municipios, pues se mostró de acuerdo y nos va a colaborar en eso. Se le sugirió al señor Carrillo la liquidación del contrato, pero él respetuosamente pues lo dijo: voy a analizarlo jurídicamente, la parte contractual, porque yo no puedo de buenas a primeras liquidar un contrato unilateralmente cuando le puede traer consecuencias a la entidad. San Marcos ya tiene casi 1000 familias afectadas, y que eso le genera una población de casi 4000 personas, pero apenas estamos en la construcción del censo, porque San Marcos, a pesar de que es un municipio extenso, las inundaciones llega un poquito más tarde. Y en esta oportunidad pues nosotros nos pusimos las pilas, hicimos unos trabajos, logramos reducir ese riesgo en algunos sectores, pero infortunadamente el río San Jorge, que no fue el Cauca, rompió por un sector que nos está, digamos, inundando toda la zona urbana y una gran parte de la zona rural. Entonces, yo creería que en 2 semanas más ya tenemos el censo completo y lo estaremos subiendo a la unidad.